ayuda. se mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje, soy cristiano. Sí. Acaban de matar a una mujer en sus tierras y usted se preocupa por esto. Déjeme decirle algo. De cristiano a cristiano. No les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. ¡Qué Tiene que venir rápido a la hacienda. Doña Lucía se está muriendo. ¿Mita, Juana? <laughs> no es natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. No podemos dejar que muera más mujeres. Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación. Plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE, elecciones generales 2025. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.se, aquí su programa Ingobernables, una noche más. Y aquí estamos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos lunes 28 de octubre. Gracias a todos por suscribirse, por seguir suscribiéndose, porque estamos, estamos creciendo muchísimo, 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 y además por ser parte de las membresías que de vez en cuando salen por ahí para que usted se dé cuenta cuál es el valor y todo, y nos puede apoyar mensualmente. Pero también importantísimo los comentarios que compartan y además que pongan like. El like es lo primordial para que eh, YouTube nos pueda recomendar. Ya lo saben. Davidito está en los controles. Davidito, yo tengo que ir en el medio, por favor, para que vayas coordinando esa pantalla de tres para poder hablar hoy que están de invitados mis queridos colegas de los Outsiders. Estamos haciendo multiversos. Multiversos, ya lo hicimos con Nelson, lo hicimos, bueno, el primer multiverso fue con Johan. Después Nelson Salazar, también vino el Fernando Ampuero y entonces hoy van a estar los dos conmigo. Mientras Davidito va colocando ahí perfectamente bien, decirles a todos que envíen sus comentarios. Este es un en vivo, digamos, entre comillas, pregrabado, precisamente por los temas de energía, señores, porque según lo que me comentaban algunas personas, 14 horas, ojalá fueran 14 horas, están entre 17 y 18 horas sin energía eléctrica y la verdad es que es muy difícil también poder hacer eh, un en vivo con las personas que están allá en Ecuador cuando ni siquiera a veces tienen ni internet. Entonces, lo estamos pregrabando para que usted pueda tener toda la información. Eso no significa que usted no pueda comentar, que usted. Yo estoy leyendo los mensajes y estoy ahí pendiente de todo lo que usted dice para cuando hagamos los en vivos mencionarlos. Así que pilas ahí con los comentarios. Y vamos a darle entonces de una, de una ya la bienvenida a nuestros invitados. Johan Mejía, que siempre se me olvida el apellido, pero es Mejía. Le quiero poner otro apellido que no es y Omar Jaén, colegas, eh, amigos también, y que bueno, tienen su programa Outsider, que están, tienen que seguirlo, tienen que seguir suscribiéndose porque han subido. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este multiverso, Bingo Outsiders. Gracias por la invitación, como siempre. Este, la verdad es que el, los multiversos siempre, siempre dejan mucho, mucho para conversar, ¿no? Eh, sí. Estoy contento porque aparte hoy nos acompaña Omar, entonces aquí va a haber Metafísica y... Y salsa, ¿no? Omar Jaén, bueno, cuéntame. ¿Cómo está, muchachos? Tracalade, de Ingo. Muy buenos días, <laughs> noches, tardes, madrugadas, para que nos puedan ver. Aquí estamos para darle salsa. Así es, así es. Insisto, <laughs> e por favor, súbele el volumen un poquito a, a Omar para que se escuche bien. A los tres, más que nada, para que se escuche excelente. Señores. Yo quiero preguntarles cómo le fue. No sé si tuvieron luz para ver la entrevista de, de Cuesta a Novoa, pero bueno, me imagino que la vieron y ya hicieron todos sus análisis. Pero aquí vamos a analizar las primeras observaciones a nivel general, así vamos como tipo de debate. Si yo les tengo que pedir en un minuto que hagan un resumen de lo que ustedes piensan de esta entrevista, ¿qué me dirían? Dale, Johan, lánzala. Bueno, yo creo que fue un ejercicio de relaciones públicas muy bien entrenado, un media training pagado con la nuestra, mm. eh, en, una puesta en, es, en una puesta en escena lamentable que trataba de imitar espacios digitales, mm. pero donde te dabas cuenta que había falsedad hasta en cómo colocaban los micrófonos, micrófonos sin cable, que después te das cuenta que tenían el corbatero. Un ejercicio en el que el periodista preguntaba cosas que parecía que ya tenía una respuesta preestablecida, uh -huh. en la que el cuestionamiento más fuerte era decirle al presidente, yo creo que la gente sabe que usted no tiene la culpa. ¿Qué la... Nosotros reaccionamos en vivo a la entrevista en Outsiders y moríamos cada segundo que iba pasando la entrevista, veía nuestros rostros básicamente como estábamos muriendo poquito a poco. ¿no? Eso, eso es lo que te puedo decir Ajá. yo de la entrevista. Omar, tú que, que ya te conozco, ver, trabajamos juntos eh... y sabemos más o menos, cuéntame. A ver, eh, bueno, más allá ya, 20, bueno, poco menos de 24 horas después de, de lo que fue la entrevista y ya con un poco más de cabeza fría, uno tiene que desentrañar y destripar las verdaderas intenciones del gobierno después de, de o sea, con este intento. Eh, y creo que ya se, la idea que tuve durante la madrugada, antes de ir a dormir y después de la entrevista, como que se va plasmando un poco. Uh -huh. Va a haber una bajada de línea en donde, a ver, este es, la primera, este es el primer capítulo de la nueva etapa de la estrategia gubernamental. De plantearte a un Daniel Novoa humano, un Daniel Novoa que está sufriendo como nosotros, es un Daniel Novoa sincero, un Daniel Novoa franco, un Daniel Novoa que en cadena nacional prácticamente está confesando que está teniendo un golpe político electoral debido a esta crisis, pero sin embargo eso a él poco le importa porque él lo que quiere es, es solventar este problema. Esto es parte de una estrategia eh, de hacerlo ver eh, más humano y más sincero y transparente. Ahora, ahí lo que ya tiene que ver es, es, es la audiencia, porque una cosa es el intento del gobierno, ahora tienen que ver las audiencias. Siento que en estos momentos hay una frustración muy grande en el país que gran parte de la, de la ciudadanía no le convenció a la entrevista. Sin embargo, hay un grupo de personas que muy probablemente votaron por él en el 2023 que estaban resentidas con él, que estaban resentidas porque se lo notaba ausente, porque no había estado en los momentos más difíciles, y ayer como que fue un bálsamo para ciertas personas. No sé si será un bálsamo de largo, de larga data, de largo alcance. Eh, pero esto es parte, o sea, uno tiene que entender que esto es parte del inicio de una nueva estrategia. Porque, por ejemplo, eh, por ejemplo, salió Luis Eduardo Vivanco a decir que indistintamente lo mal que pudo haber llevado la entrevista, hay que reconocer que Daniel Lobo es el mejor vocero de este gobierno. ¿Qué? Yo, así salió Luis Eduardo hoy, no. hoy día. Que eso Uy, es decir algo, ¿no? Eso es decir algo. No, espérate, entonces yo no he visto eso. Sí, él lo tuiteó, él lo tuiteó el día de hoy. Porque si hace rankings dice, de voceros, si hace dice, rankings hubiera, de voceros. Dice, yo hubiera es? esperado una entrevista más dura, más crítica, con cifras, pero a pesar de todo eso, considero que Novoa, el presidente, es el mejor vocero que tiene este gobierno. Entonces, insisto, esto es parte de una estrategia de eh, humanizar a un mandatario que había estado... Que había, yeah. ausente, que había estado espera, ausente. que Espera Entonces, un momentito, que el Davidito te puso que tú eras Jorge Sosa, abogado, y no te puso mal. <laughs> yo sé que me rapé, pero no es para tanto. No. No, un abrazo, al doctor Sosa, gran amigo. Gracias, muy bien, usted, muy bien, gracias. Jorge Sosa. Este, 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 estoy, estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Sosa. Este. Espérate, espérate, John, espérate. Eh, que quería justo leerle ese tweet, dice Luis Eduardo Ibanco, aunque me hubiese gustado una entrevista más incisiva, más crítica y documentada, hay que reconocer que el presidente es el mejor vocero que tiene el gobierno. Tuve que escuchar hoy la entrevista, ayer estaba en el oscurantismo medieval. A ver, señores, vamos un momentito, porque yo no solo este tuit recién lo veo, pero el que vi en la mañana fue de Alfredo Pinargote, el hijo de. de Pinargote, Joe. Y decía que lo que más le gustó es la sinceridad del presidente. Y después, a ver, yo digo, señores, ¿estamos viendo al mismo presidente o es simplemente, ya no sé si es cuestión de pauta o una cuestión de ser tener la cara bien dura? Y Luis Eduardo Vivanco ya le voy a escribir, pana. ¿Cómo me vas a decir que es el mejor vocero? Si, si Daniel Novo no, es el mira. mejor vocero. Estamos en la M, ¿qué, qué dirá o Félix sea, Wong? ¿Qué dirá Irene Vélez? O sea, dirán estupideces y media, ¿no? O sea, total, yo creo que si lo vemos desde un punto de vista tratando de cifrar lo que dice el vendedor del banco es, uh -huh. Daniel Lobo es el mejor vocero que tiene el gobierno, es decir, Inés Manzano, una desgracia, uh -huh. Irene Vélez, que ni se diga, Félix Wong, uf, mejor no tener vocero. Entonces habla en el, en el nivel de lo que el gobierno mismo nos ha dado como voceros, que han sido uno peor que el otro. Daniel Novoa sigue siendo el mejor. Eso no quiere decir que sea un buen vocero, quiere decir que es lo mejor que tienen, que claro. es problemático también. Claro, no. Vamos, vamos antes de, de presentar algunos videos, porque yo hice capturitas de algunos videos. Eh, para hacer análisis. Nada más tengo que decirle a ustedes que están en Guayaquil, Pilas, que tienen la última oportunidad para sacar la tarjeta La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagye.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida y la guayaca presenta este primer video para ir desmenuzando un poquito con Johan y el doctor Sosa <laughs> en este momento. Vamos a ponerle play y, y ya voy con las preguntas. Dale, Davidito. Hace pocas, hace 10 días, a anunciar cortes reducidos, programados, cuando solamente dependía del factor climático, cuando sabemos que las predicciones climatológicas no son siempre certeras. ¿Por qué se arriesgó? ¿Por qué tomó una decisión y causó ilusiones? Cuando fue una medida populista. Sí, buenas noches. y Estoy de acuerdo. Eso no debería de ser, pues, una alfombra. Aquí tendremos que bailar salsa choque por un buen tiempo <laughs> y ver cómo, pues, resolvemos y cómo damos las respuestas que el pueblo necesita en este momento. No era basado en populismo. Era basado en empatía. Las decisiones que tomamos fueron basadas en un escenario con un 70% de probabilidad, inclusive un poquito más. Y era algo que luchaba a diario, por horas, todos los días, y mi equipo pues los conoce para dar un sentido humano. De, de este gobierno. Porque si le preguntaban a los técnicos, los técnicos decían una cosa, querían hacer tres, cuatro cortes en un día, lo modificamos de tal manera en que sea con el menor impacto para las personas y con la mayor certeza que podíamos tener. Lo que ocurrió después fue un escenario de menos del 10%, de probabilidad lo que nos pasó. Tuvimos afectaciones de clima, un viento que no se proyectaba, eh, hasta y ahí eso nos jugó en contra. Hasta ahí, lo pongo hasta ahí porque a mí sí me da vergüenza, así tengo que decirlo yo a mi Omar. A mí sí me da un poco de vergüenza ajena el hecho de esperar y la pausa y todo lo demás. Ustedes saben que yo siempre tengo que estar así rápido y, y me, da, me genera molestia. Vamos con lo primerito, ahí está lo que dice Omar, ¿no? Vamos a ponerlo como humano. Lo que tienes que decir todo el tiempo es: es empatía, yo estoy con la gente, a mí me duele, todo lo demás. Pero hay algo más en eso, Omar. Cuando le dices, si le preguntabas a los técnicos, te decían una cosa, querían otros cortes, no sé qué. Y nosotros, o sea, no le hicieron caso a los técnicos lo que está diciendo, ¿no, Omar? Sí, o sea, eh, a ver, les voy a contar una incidencia. Eh, yo comparto grupos, yo comparto grupos con muchas personas, eh, muchos vinculados a la parte periodística, otros a la asesoría. Política y todo, y yo comparto chat con algu en, con algunas personas que están vinculadas con el gobierno. Sí. Y en uno de esos chats, ayer se le pasó o se equivocó el grupo y pasó un tuit mío. Porque yo hice un tuit ayer diciendo, eso quizás lo vamos a ver más adelante. Sí. Eh, cuando yo digo, bueno, nos vamos olvidando de la energía que nos venda Colombia, ¿verdad? Y yo puse, es una barbaridad lo que dijo este tipo. Sí. Y esa persona lo pasó a este grupo que tenemos en común y yo supongo que era que él estaba haciendo un monitoreo, eh, un monitoreo de las reacciones en redes y pasaba mi tweet, supongo que tenía que llegar a un grupo en donde estaban haciendo ese análisis en el gobierno. Eh, y eso me dio una señal de que, a ver, tenían medido, porque para esto el, el, la entrevista fue grabada, sí. o sea, ellos ya sabían que era lo que iba a salir al aire, pero sabían que tenían que estar muy pendientes del tema de Colombia, porque si bien, si bien... La idea principal era Dani, píntate como humano, píntate como, como un alguien empático, no igual eres un no, robot. No, no exacto, no seas un robot, igual se le salió su ser humano: lo pedante, lo, lo, lo sobrado, lo, lo, lo irónico, lo mordaz. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, le dices conchudos a los analistas eléctricos, <laughs> le, dices inum le dices inhumano a los técnicos. A Petro, le, lo culpa es de que por, supuest, supuestamente por un sesgo ideológico no nos vende electricidad, a pesar de que ya le vendió electricidad a este gobierno y al de Guillermo Lazo, que no me vengan a decir que son de centro izquierda. Lazo Entonces, Bolchevique, ¿qué no sabías? No, claro. O sea, es, es primo lejano de Rosa Luxemburgo. Pero, a ver, el punto es que, que a pesar de que lo tuvieron controlado y medido, uh -huh. saben los asesores que salió con sus típicas. Eh, Idioteces, o sea, no lo digo desde el punto de vista de idiota, sino el idiota de que eres mala persona, eres pesado. Claro. Ese tipo de, ese tipo de comentarios, con ese tipo de comentarios salió y, y es que es muy difícil. Y ojo, en cambio, hoy día Jacobo García también uh -huh. hizo un análisis sobre el etos de, de, de Daniel Novoa diciendo: mira, a los dos sectores que tú tenías que tener como aliados, los repeles, que son sí. los expertos eléctricos y Petro. Que son dos sectores que tú tienes que tenerlos mimados en este momento. Uh -huh. Porque ahora, ¿con qué ganas va a ir Petro pues, a negociar? Así ¿Con ¿Qué pues. ganas va a ir? Y voy 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 a poner justo el de Petro. Teníamos un orden, pero creo que hay que poner el de Petro, Davidito, que es justo el último que está acá, este, el último que te envié, para analizarlo, ya que te fuiste por ahí. Porque Perdón. esa parte es la que también me, me generó... ya, ya me, me, me... Es que ya, este ya, man ya piensa de... que como, como nuestro programa es disperso, todos los programas son dispersos. Exacto, ¿no? exacto. No. Yo tengo un orden, amigo. Tengo un orden, pero no, no importa. Respeta. Igual, igual tenemos al Davidito en los controles. Pongamos esta parte para que la gente, igual, pueda eh, cachar de qué está conversando Omar. Porque cuando le preguntan sobre Colombia, recordemos que Colombia, efectivamente, en el gobierno de Guillermo Lazo también nos vendió energía y al inicio también de este gobierno nos estuvo vendiendo energía hasta que llegó un momento que no podía, precisamente porque Colombia también estaba atravesando un problema. Pues ahora el. el niñito este, que yo sí le digo idiota y tonto y todo lo demás, pero este niñito le dice a Petro que es él el que tiene que vender, pues o sea no es, no es Ecuador el que tiene que gestionar sino Petro, pongámosle play Estamos, estamos contra el tiempo, estamos corriendo. ¿Va a ir a visitar a, 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 al presidente Gustavo Petro? Sí, voy a ir el día martes a la COP, para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP, así mismo como para mí es importante que él venga a la cumbre iberoamericana entonces, en ese caso hay que ser recíproco. O sea, va a tener dos reuniones o dos posibilidades de encontrarse con Gustavo Petro. Sí. ¿Y cree que Gustavo Petro va a aceptarle que usted, venderle energía al Ecuador? Después de la posición de Gustavo Petro con respecto a la Embajada de México, con respecto bueno, a. la ojalá. Vi ahí en la prensa que, que hablaba de que. Hay que ayudar a Ecuador. Hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. ¿Cuánto nos está vendiendo de energía Colombia? ¿Nada? Ahorita, ¿Cero? Ahorita cero. Cero, Polito, cero. Okay. Okay. Un mensaje para Gustavo Petro. ¿no? O sea, si habla de ayudar, que... Ya, pues, ¿Que empiece él. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. O sea, pues, estaremos muy agradecidos. Pero, y no es gratis. Pues. ¿Y es, no será es que venda. ¿Usted sembró con sus declaraciones una enemistad que no debía haberse sembrado y a lo mejor él está tratando de reconciliarse? Claro, Petro está, bueno, no está, está tratando. Yo creo que eh, es más que nada un tema... ¿Son declaraciones políticas? Creo que es más un tema ideológico más que político. Y políticos, los dos somos jefes de Estado y deberíamos de resolver esto. ¿Está diciendo que Gustavo Petro no nos vende electricidad por un tema ideológico? Uh -huh. Espero que no sea por eso. Ok. Amigos, tengo vergüenza, tengo mucha, mucha, mucha vergüenza en este momento. Johan, eh, no sé, no sé qué preguntarte, dime tú, por favor. Eh, o sea, primero el delirio de creer que Petro se muere, se muere por recuperar su amistad con Daniel Novoa, ¿no? Por recuperar... Es Petro el que se muere por recuperar su relación con Ecuador, ¿no? Eh, eso como primer punto. Después... Es Petro el que, ya que declara, él es el obligado a ayudarnos. No es que nosotros debemos irle a decir, loco, por favor, ayúdanos, sino es Petro eh, quien nos hizo daño de alguna forma y él tiene que venir a arreglar el problema. O sea, eso ya es una política. Narcisista, de Johan. De eso delirio. es típico de un narcisista. El que hace daño y dice, eres tú la víctima o lo que sea, el que tiene que pedir disculpas. Básicamente eh. es eso. Y tiene como que la noción de la realidad completamente rota. Y después la pregunta que viene, ¿no? Porque él dice todo esto y él dice... Mm, entonces un llamado al presidente Petro, dice el periodista. Claro. Un llamado al presidente Petro que si envía su mensaje que sea el primero en ayudar. Claro. Y entonces... Claro, y ellos lo hablan y yo, eh, yo no me paraba de repetir esta noche, estos dos están hablando como si yo no me hubiera tenido que mamar 14 horas sin luz, claro. mientras ellos están diciendo que Petro es el obligado a ayudarnos. Uh -huh. eh, y, y, y hablemos de otra cosita más, hay, hay un poquito de una situación incómoda, no solo porque con Daniel, que no es el mejor vocero del gobierno, ni mejor vocero de nada, eh, le, le resulta difícil hablar y coordinar ideas, eso lo sabemos, pero también... ¿Cómo es la relación con Rafael Cuesta, Omar? O sea, ¿cómo es la relación entre el periodista y el entrevistado en donde Rafael, tengo la ligera impresión, y lo digo así porque he visto la entrevista, donde le pone las respuestas en la boca a Daniel? O sea, Daniel no coordina la idea y Rafael Cuesta le dice, entonces esto, entonces lo que hay que hacer. Entonces Petro es el que tiene que darnos. O sea, realmente fue muy vergonzoso el trabajo periodístico que se hizo ahí. Lo digo yo, no sé ustedes. Dime tú, Omar. No, a ver, o sea, no, no esperábamos algo distinto. Uh -huh. eh, hay, esa entrevista es jugando de local para el Dani. Eh, es una entrevista en un canal administrado por el Estado. Cancha eh, a favor y árbitro a favor, aparte. Exacto, o sea, todo, 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 todo realmente coreografiado, eh, libreteado. Entonces, no, a ver, sí, se le tiene que dar a, a cuesta, pero yo no esperaba menos. O sea, realmente, no, o sea, ya lo yo vimos sabía... Con lazo. Que, claro, no es yo sorpresivo, sabía, no es no, no que sea un ejercicio sorpresivo. Yo sabía, es más, no, para las personas que monitorean, este es el comportamiento que él tiene en Radio Centro, porque él también está en Radio Centro. Así que, a ver, a mí no me sorprende lo más mínimo con el comportamiento de ayer de, de Cuesta. Que, que, que yo creo que para los gobiernos anteriores y para los que vengan, si se mantiene este tema de los canales incautados, tiene que cambiar. Porque créanme que en vez de, de esto ayudarlos, los perjudica, realmente. Sí. Los perjudica. O sea, pasó en todos los gobiernos: el gobierno de Rafael Correa, el gobierno de Lenin Moreno, el gobierno de Guillermo Lazo y ahora está pasando con Novoa. Es que es así. Es así. Es así, es y no así. les Se conviene, no les conviene realmente no les conviene. Ahora, tampoco vas a poner del otro lado de la orilla a alguien que te va a gritar en la oreja, pero tampoco tan, tan arrastrado. Eh, pero bueno, lo cierto es que, a ver, eh, deja muchas dudas. O sea, más allá de lo empático que te, quiero, que te quisieron vender, de, 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 al principio, esta parte en donde él tenía su papel y pluma. Ajá. Eh, <laughs> Que realmente, no lo sé, se puede hacer una suma en vivo y un silencio fatal como de 30 segundos, súper incómodo. Eh, deja, deja, deja muchas dudas para los que esperábamos respuestas en esta entrevista. Yo claro. realmente, yo esperaba respuestas. Eh, salió con lo mismo de los 400 y pico megavatios, que hasta el momento no son 400 y pico de megavatios. Es ciento y pico entre la barcaza y unas cuantas termoeléctricas recuperadas. No es 400 todavía. Hablaba de llegar a 1.500. Caramba. Creo que ni con la entrada en funciones de Toachi Pelatón, que en teoría está previsto para diciembre, van a llegar a los 1.000. No sé cómo va a llegar a 1.500. Eh, todas esas licencias que han dado en las últimas semanas a privados son para obras de 3 a 5 años. Entonces. Eh, en estos momentos seguimos, mientras ustedes y yo estamos conversando, el gobierno, al igual que todo el país, estamos cruzados de brazos esperando que llueva. Por suerte, ya hoy lunes ya ha empezado sí. a llover un poco. Coca-Cola Sinclair pudo mejorar su, su producción, pero recordemos que Coca-Cola es de paso: lo que le claro. llega, genera y se va. No es un embalse que guarda energía, como si es mazar sopladora u otras. Entonces, lo único que pedimos. Y con esto cierro esta idea. Es, es claridad. que Al gobierno, al gobierno, que por favor, por una vez en la vida escuchen a los conchudos, como les dijeron a los, a los especialistas eléctricos. Párale bola. Y si los conchudos te dicen, está bien, ya empezó a llover, está mejorando la cota, no te meto a Londres. No me vengas a mañana a ofrecer nuevamente seis horas de corte porque vamos a volver a, a, a momentos críticos y se la vamos a cagar. Pero, pero, pero ahí sabemos que Daniel no le va a hacer caso porque lo mismo lo, lo mismo dijo acá es que los técnicos decían una cosa. O sea, yo yo lo que quisiera analizar y justo vamos a poner un, una parte. Eh, en donde Daniel Novoa no le ha hecho caso absolutamente nadie que sabe de la gestión. Es un tipo que se pasa por el arco del triunfo lo que puedan decir los técnicos, lo que puedan decir sus ministros. Lo vimos incluso con el tema de la Embajada de México, lo estamos viendo con el tema de la electricidad, lo estamos viendo con muchas eh, cuestiones que ha afectado también no solo la política, sino la vida de todos los ecuatorianos. E incluso hay una parte en donde yo creo que hasta Rafael Cuesta... Se quedó medio incómodo porque dijo, "¿Cómo este anormal? Perdónenme, va a decir esto en vivo", porque le dice, "Es una cuestión de, de lluvias" y Daniel luego le dice que no, era de mantenimiento, ponle play Davidito. La crisis de energía realmente se debe en gran parte a la crisis hídrica, o sea, el problema eh, es la falta que de no hay agua y es la falta de mantenimiento, pues hermanito, sí. si, es que, si es que se ve aquí, <laughs> los 434, <laughs> 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento se lo pudieron haber hecho el año pasado. De, te, había mantenimiento desde el año 2020 sí, que no lo que haber no lo hecho hacían. Antes, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo? Pues acaso yo era el gerente de Select, en el 2020, eh. 21, 22, no, 23. Era imposible el gobierno, pero bueno. Yo no le ah, reclamo por eso. Yo estoy tratando de llevar, llevar ¿sí? reclamos de la ciudadanía. Y me dicen, bueno, ¿Por qué no hizo el mantenimiento desde el primer mes? Ya, usted ya me ha contestado, estoy de acuerdo con usted. No, no qué eh, vergüenza. No es fácil. Sí, no, yo sé que esto no es fácil. Es una época muy Pero, frustrante. Yo sí. entiendo que la gente esté frustrada, no. sí. como digo, cabreada de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque afecta la vida de todo. Nadie le crece. O sea, y por si acaso, lo de anormal es porque él dijo, "Yo no soy una persona normal." Él lo claro. dijo ahí, o sea, como claro, haciendo referencia a que él no es como los otros, etcétera. Pero vamos a ver. Y qué vergüenza, Rafael Cuesta también diciendo, "No, no, no, no me explique, yo es que la gente." Yo, estoy de, que... yo sí, estoy de pues. acuerdo con usted. Eso yo estoy de acuerdo con usted. O sea, mata, el ¿no? tipo le está diciendo todo lo que nosotros hemos venido diciendo desde el inicio de la crisis, oigan, no es solo el tema de la lluvia, no es un solo cl tema climático, es el tema de mantenimiento. Le dice, hay que hacer mantenimiento y después le dice, ¿acaso yo era gerente de SELEC? ¿Cómo un presidente puede responder eso, Johan? O sea, él, él está tratando de, de pintarse de honesto una vez más, ¿no? diciendo esto de que yo no era gerente de SELEC el año pasado, esto se pudo haber hecho el año pasado, había mantenimientos que no se hicieron desde 2020. Eh, pero a ver, esto se sabía, él lo sabía desde la campaña, uh -huh. lo que se venía. Desde el debate se habló de esto. Eh, entonces, es un ejercicio de, sí, voy a decir que no es solamente el clima, pero que ni lleguen a pensar, ni se les ocurra pensar que esto es mi culpa, porque no es mi culpa. No es mi culpa. Vayan a cargárseles a los culpables de verdad, que no soy yo. Uh -huh. eh, y claro, mientras tienes a un ya ni siquiera es cheerleader, porque ya lo de Rafael Cuesta es de barra brava, ¿eh? sí, sí, defender sí. a capa y espada, eh, lo único que terminamos viendo es, una vez más, insisto, un ejercicio de relaciones públicas, claro. que no, no se termina con lo de ayer, porque lo de ayer fue como un primer paso, mientras nosotros estamos conversando aquí, el FMI está en Quito, hay una misión del FMI en Quito, que se va a reunir con el Ministerio de Finanzas para hablar de qué sabemos qué, eh, mientras y ha eso felicitado pasa, el gobierno, ¿no? Ha y lo felicitó Ecuador, claro. un día antes, creo que fue un día antes del anuncio de las 14 horas, el FMI estaba felicitando al Ecuador. ¿Por qué? Uh -huh. Macroeconomía, no necesita mayor explicación. Porque, ¿para qué vas a entender la macroeconomía? No necesitas entenderla, solamente acepta la felicitación. Entonces, es un cúmulo de cosas que yo termino percibiendo como solamente el ejercicio de dominio sobre la narrativa y nada más. No les interesa nada más. Eh, de aquí a mañana, si, vuel si volvemos a tener un apagón de 14 horas, volverá a decir que la alternativa era peor, que hacerle caso a los conchudos de los técnicos era peor. Porque yo no he dormido, dice, en alguna parte. Yo he tenido noches sin dormir por pensar en las familias ecuatorianas. Y yo le creo que ha estado sin dormir. Lo que pongo en duda es si esa es la razón. Eh, yo, la verdad, no estoy decepcionado, como dice Omar, no es, algo, no es una sorpresa lo que vimos ayer, uh, pero eso no quita que no me sienta un poco indignado por el manejo. Total. Que ha Porque, Omar, en, en esa parte de la entrevista, el, el Cuesta le dice, bueno, pero usted tam también pudo haberlo hecho, ¿no? O sea, en esa parte le dice, usted también pudo haberlo hecho, tal vez como poniendo un poquito de respeto a toda su trayectoria de periodista que ha tenido Rafael Cuesta, y, y, pero el otro le, no, pues acaso yo era presidente, o sea, es como yo siento que es un bulleador, no sé si se dice así, pero es un tipo que está haciendo bullying ante su víctima. Entonces, la víctima le quiere preguntar algo? Pero el tipo le dice: Pues acaso yo era presidente, de, yo era el gerente de ese ley. No, 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 perdón, perdón, no era eso lo que quise decir. Sentí como una especie también de sumisión, que ya lo hablábamos, porque esto es el papel que ha jugado durante muchísimo tiempo los medios públicos. Y sin embargo, te pregunto: ¿tú crees que eso que menciona Johan y que mencionaste tú, de que el, el presidente humano y no sé qué, realmente caló, sí llega o la gente entendió otra cosa? A ver, con respecto a lo de cuesta, eh, sí hubo un par de momentos, unas dos o tres instantes en donde sí hizo de, de periodista, pero igual se quedó corto porque automáticamente el mismo se, re, se restringía, ¿no? Así, ah, no, pero bueno, está bien. Por ejemplo, cuando comenzaron a hablar sobre este proyecto eléctrico que se hizo en el gobierno de Lazo, uh -huh. en donde dice, eh, a ver, a ver, sabemos que cuesta también fue abanderado del de lazismo, entonces como que le dolió un poco la respuesta que le dio Novoa. Le dolió. Porque dijo que estaba lleno de corrupción. Y Cuesta le pidió, bueno, ¿cuál es la corrupción? Y Novoa dijo, no, yo prefiero a veces callarme y que, que la justicia siga por su camino. Ajá. Como que ahí le, le plantó de raíz y Cuesta ya tuvo que agachar la cabeza. Pero, a ver, ese es otro tema. Ese proyecto eléctrico que quedó de, del gobierno de Guillermo Lazo, cuando llegó los primeros meses, Andrea Robo lo analizó. Así es. Andrea, y Andrea Robo lo remitió a Contraloría, porque ella detectó irregularidades en ese, en ese proyecto. Y, supon, y a partir de lo que dijo ayer Novoa, eso ya está en Fiscalía. Entonces el país debería saber qué pasó ahí. Se debería, si hubo corrupción, díganlo, díganlo de frente. Pero ese es otro problema de Novoa, que no dice las cosas de frente, se quiere hacer el picante, el irónico, el mordaz, porque es un chico cool. No, pero no, 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 o sea... No eh, le para llegue. un presidente no queda eso Para un presidente no queda eso. Tú hablabas que él tiene problemas para comunicarse Tiene problemas para comunicarse porque él piensa en inglés Es como cuando uno A ver, el inglés no es, tu, no es tu idioma nativo Y tú intentas hablar en inglés Hay veces que se te cruza en la cabeza Y por eso mencionas malas palabras en inglés No creo Caramba yo o sea, tengo, sí es yo una tengo posibilidad hipótesis, de que yo tengo pasa. hipótesis. Es una ¿No piensa en inglés. piensa en TikTok inglés? de la chica que dice que ella sabe mucho inglés, pero que no lo habla y lo piensas. No no has visto ese TikTok. Eh, la esa es la típica, es <laughs> la típica. Yo entiendo el inglés, pero no lo hablo. Ya, ya entonces, le pasa con su con el español? Ya, no, o sea, yo tengo esa hipótesis, o sea, Novoa piensa en inglés. Él piensa en inglés y cuando, porque no sé si te has dado cuenta, él habla mejor en inglés, o sea, o es o sea, más, el inglés habla inglés más fluido en inglés que en español. Sí, sí. Hace menos Entonces, esa es una hipótesis que yo tengo. Esa es una hipótesis que yo tengo que él piensa en inglés y como y está traduciendo al mismo tiempo parece. Uh, 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 uh. Mm. Pero bueno, aparte de que ese es su comportamiento también, pero creo que el tema del lenguaje le choca. Ahora, sí. volviendo a, a los temas de la entrevista, eh, tú dices si pegó o no pegó. No lo sé. Eso ya tendrá que ser medido en cualitativas eh, a través de las encuestadoras. Lo que yo sí creo es que a cierto porcentaje de gente que votó por Novoa y que estaba resentido con él, uh -huh. ayer como que fue una reconciliación, pero habrá que ver, pues esa reconciliación te puede durar 24, 48 horas si este tema sigue. Ese claro. es el tema. Si Hay esto se sigue grabando. Hay una entrevista donde él dice eso, ¿no? Donde él dice, espero, yo sé que mi, ¿cómo es mi aceptación y mis números están bajando, uh -huh. pero espero uh -huh. que no estén pensando a votar por otra gente, o sea digamos que en resumen la intención de toda la entrevista fue llamar la atención de a su ese voto, voto a su voto ah. fue un llamado a su voto más Ajá. que a la gente más que a nosotros que obviamente no vamos a votar por por Daniel Novoa fue un llamado a su gente a su base a su base de, ayer lo que lo, lo de ayer fue un llamado a su base de votantes ya, ya. ya. este que y yo lo vi hoy la mañana uh -huh. yo estaba viendo los, los tweets en los Instagram de TC Televisión, los Instagram, eh, las publicaciones de TC Televisión, y claro, los comentarios van de entre uno dice, pero en nueve meses decía solucionar el problema energético, que conste, otro dice, apoyo total a mi presidente, pura labia dice, igual que cuando era candidato, eso es en algunos de los videos, pero en otros hay personas que dicen, yo soy, yo soy técnico, y entiendo lo que dice, él tiene razón, o sea, gente que no sabemos si es técnico o no. Eh, dice, pero si lo entrevista... Gente que no sabemos si existe o no. Sí, gente que no sabemos si existe o no. Esto es puro cuento, dice. Bueno, Novoa presidente, eh, Tres Patines. O sea, está entre las dos cosas, ¿no? No, no sabemos eso, si llegó. O sea, Instagram es territorio novoísta. Atenti. O sea, Instagram es territorio novoísta. Allá, allá, hay, allá, hay, a ver, allá hay una, una fuerte, fuerte inversión en trolls... Pero también hay gente de carne y hueso que allá lo sale a defender con todo. A diferencia de Twitter, en donde el pana no puede ni asomar la cabeza porque le, todo el mundo le tira piedras. Y lo claro. mismo en Facebook. Pero en cambio en Instagram, Instagram sí es zona novoísta. Ah, zona, con sí, razón. Con razón sí. Yo no siempre veo un montón de personas y comentarios también por ahí. Entonces, es que Instagram yo... es, 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 la zona del influencer, pues, del influencer claro. positivo, del, del coaching, eh, del, de la nube de pedos es ahí es Instagram entonces el rey de Instagram va a ser alguien con ese discurso igual que eh, la viña porque la claro, también está ahí a ver en Instagram es donde ves más mensajes sobre resiliencia en Instagram es donde puedes crearte una cuenta y decirles yo superé la depresión con estos cinco pasos y te hacen un reel sobre lo que hicieron entonces claro ahí son reyes ellos ese discurso sí. es rey Ah, ya, yeah, ok. Entonces, sigamos, sigamos, porque aquí Vilmatraca le puso una, una caricatura y aviso que lo estaba viendo en este momento mientras estamos grabando este en vivo. Que me he olvidado decirle a la gente, bueno, ya, ya les comento, pero ahí está la caricatura de Vilmatraca, que me parece genia porque no entiendo de verdad cómo se apura y cómo hace las cosas tan rápido. Pero evidentemente ahí está Daniel Novoa sentado en su trono, ¿no? En su silla, y está Rafael Cuesta limpiándole los y manchado, sí el pobre limpiándole los zapatos eh, sobre la caja de TC Televisión cuánto cuesta le pone buenísima la Vilmatraca, cuánto cuesta dice por el tema de la pauta eh, la banda presidencial dice mi poder en las entrevistas pregrabadas híjole y atrás está quién es ese que está ahí atrás ah, es Milton, es Milton Pérez Dice, si no ven mi lindo canal, me alegra que estén sin luz. Por un tweet que uh -huh. puso Milton Pérez sí, 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 lo vi. a una chica, ¿no? Una Pero me parece genial. Ah, y la alfombra roja no puede faltar, que es como una especie de, <laughs> de guiño guiño al que sabemos de Ecuavisa, ¿no? Está Tel amazona TC y Ecuavisa <coughs> y, y cuesta limpiándole los zapatos al señor presidente. Díganme ustedes qué piensan de las sagacidas también de, de Vilma Traca. <laughs> o sea, yo siento que su su. su... Su proceso mental tiene que ser flash, ¿no? Yo creo que se le ocurre una idea primero y de ahí se le van ocurriendo otras cosas y mira cómo las va agregando. Pero siempre siempre sale algo ahí para analizar uh -huh. esas caricaturas, que la verdad tienen mucha más gracia que el 97% de caricaturas del resto, <laughs> del resto del país, la verdad. Este, es más, me parece que no se ven lo suficiente. Claro, eh, pero oigan. Sí está buenísimo. Y, y a ver, digamos que en esta semana hay otra vez los cortes de 14 horas, 10, 14 horas. Eh, me decía Omar, eh, perdón, eh, Mejía me iba a decir, Johan. carajo, ¿cómo te llamas? Jaén. No, Johan. Yo, sí, Johan. Johan, Johan, Johan. Johan, 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 Johan. Doctor Sosa, perdón, <laughs> Johan. Decía Johan que ayer, entre cualquier cosita, tuviste como unas 17, 18 horas de corte de luz. Barbaría, y así está mucha gente, ¿no? O sea, digamos que el problema con una entrevista no se soluciona. Daniel Novoa en campaña buscando ese voto. ¿Y qué crees que se viene también ahora a Omar en este caso en temas de campaña electoral, sabiendo que el TCE, mira, decidió que ni Pachacuti, democracia sí, avanza y construye... Tuvieran lista de asambleístas nacionales y el CNE, bueno, reuniéndose con los eh, embajadores de Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos. ¿Qué piensas que se vienen después en términos políticos? Todo, a ver, todo se va a concentrar en, en los apagones. Uh -huh. eh, va a ser fundamental para Novoa, candidato, que cumpla o no con su promesa de llegar a diciembre sin apagones. Híjole. Va, todo va a depender de eso. Realmente todo va a depender de eso. Eh, es más, ya lo adelantó Novo ayer en la entrevista. Él dijo: Miren, a, van a ver que cuando lleguemos a diciembre y ya no tengamos apagones, eh, mis críticos van a empezar a decir que fue gracias al clima. Y es que sí, Brother, sería gracias al clima. Hoy, por ejemplo, se suspendieron los apagones en la mañana gracias al clima. No a tu gestión, gracias a que entró más agua Coca-Cola Sinclair. Por eso es que hoy en la mañana no hubo tantos apagones, aunque sí hubo en ciertos lugares, pero no hubo tan dramático como venían proyectando. El día de mañana habrá que ver si continúa en la misma potencia trabajando Coca-Cola Sinclair. O sea, es cuestión de clima. Pero eh, él dirá respecto... que fue por él. No, pero por supuesto, por supuesto. Por supuesto, supuesto. claro, el elegido de one eh, ¿Qué más va a ser? Obviamente va a ser por él, es más. Te aseguro que la campaña de reelección ya no va a ser el Ecuador que resuelve, sino el presidente que resolvió. Ya. Uh -huh. Eso también okay. piensa Omar. Sí, es más, yo creo que ya están cambiando el eslogan. Ya no es el Ecuador que resuelve, sino es uniendo esfuerzos. Ecuador uniendo esfuerzos. Creo que es el nuevo eslogan de, de. O sea, nuevamente volvemos a Laura Cumbayá. Somos la, somos apolíticos, no estamos en los extremos. Por ejemplo, ayer ¿sí se dieron cuenta, ayer no atacó al correísmo no, en la entrevista. Bueno, no, es lo más, atacó. Más, casi o que hasta... Fue a Lazo y a Lenín, y Alenín, claro. Casi que utilizó el argumento correísta, ¿no? Agarró el argumento correísta de, hey, fueron esos dos. En Los últimos ocho años de desgobierno, los que nos dejaron así. ¿Y, ¿Y cuál es el la intención detrás entonces? Ya, ¿Llamar al, al voto indeciso que no es ni anticorreísta ni correísta? Omar? Exacto, exacto. exacto. Sí. O sea, volver volverte, volver al Novoa de campaña 2023. Ajá. O sea Él el no es que anti no, nada. Él es el pro todo. anti nada. Y somos pro todo no somos anti nada y somos pro todo somos pro país uniendo esfuerzo porque juntos lo haremos ta 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 salvo que llegue un momento en donde la campaña se ponga tan tan complicada y ya pida la ayuda de la fiscalía que sabemos que siempre es un actor principal en todas las elecciones uh -huh. eh, y eso ahora eh, se va a ver insisto es parte lo de ayer fue la primera puntada de algo que se va a ir cosiendo o tejiendo durante las próximas semanas, que es presentar a un nuevo empático, un nuevo más en territorio, lo vamos a ver más en territorio, lo vamos a ver más metido, lo vamos a ver más en cadenas, lo vamos a ver probablemente en más entrevistas, probablemente, eh, porque tiene, ya ahorita ya tiene que acelerar el ritmo de candidato. Claro. También tiene que acelerar ya el ritmo de candidato. Y con respecto a lo del TCE, a ver, tengo conocimiento, ya hoy día, por ejemplo, avanza. Que tiene su propio candidato a presidencial, acaba de sacar un comunicado diciendo: Ojo con lo que le quieren hacer a Topic. Ya el fin de semana fue Rafael Correa, días antes había sido Henry Cronfrey, días antes había sido Cueva, el, el de candidato de amigo. Entonces sí. creo que todas las listas van a salir a, a respaldarlo a Topic. Y creo que midiendo bien las cosas, no es una buena idea para el novoísmo bajárselo a Topic. Estoy hablando, no desde el punto de vista de, de estrategia, no, sino de porcentajes de votación. Porcentajes de votación. ¿No te conviene tener a un enemigo con la billetera de Topic? Claro. Ojo con eso. Ojo con qué? eso. A ver, porque vamos a poner varios escenarios. O sea, digamos se lo bajan a Topic y uh -huh. queda en una segunda tentativa, segunda vuelta, Daniel Novoa y Luisa González. Bajándoselo a Topic, todo ese contingente de Topic, ¿crees que pueda ir al de Luisa González para que Daniel Novoa no gane? No no no, 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 no. Dentro creo de Topic tampoco. también hay un anticorreísmo duro. Pero, pero también y si lo que van a decir nulo ideológico. Yo no bueno. lo, veo, yo, yo lo veo a Topic saliendo a comentar, pero no a respaldar a ninguno de los dos. Acordemos lo, lo que así. pasó en la elección pasada: Topic sí. en segunda vuelta pidió el voto por Daniel. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, eh, a, a mí ver, Pedro Freile me dijo que no iban a pedir esta vez ningún voto por Daniel. Porque ya es sabéis. que sería una, sería una completa locura, pero, mm. pero a la final te voy a decir algo que siempre repetimos a outsiders. Generalmente la derecha, y sobre todo la derecha en este país, tiene mucha más conciencia de clase que la izquierda. Uh -huh. yeah. de, su Uy, clase, ah, de su okay. propia clase, de su propia clase. De su propia clase. Entonces. No, es, que es verdad. Tienen más conciencia de clase entre ellos mismos. Ellos. Claro. Eh, eh, por ejemplo, lo que pasó con Radio Centro es un ejemplo claro. Yeah. Eh, Topic utiliza la ley para que pongan su derecho a la réplica en Radio Centro. Ahora, te aseguro que así se manden al diablo ahorita. Si en la segunda vuelta está Topic frente a Luisa González, Radio Centro va a ir a todas por Topic. A todas. Entonces, eso es un. Es, es, es pensar que algo de Topic podría migrar el voto de Luisa es muy complicado, es muy complejo. Ya, y entonces, y el otro es de que puede donde... ir, puede ir. O sea, a ver, okay. yo te estoy diciendo que, de que un sector puede ir. Es más, Topic le quitó votación a Luisa González en la primera sí. vuelta de 2023. Claro. Le quitó, sí. le mermó votación. Pero, a ver, digamos, del 100%, yo creo que posible voto correísta de Topic a Luisa podría pasar un 15, un 20%. Uh -huh. Pero el resto, eh, por ejemplo, se va a Topic. Creo que un porcentaje volvería a Novoa. Volvería a Novoa. Pero habría otros beneficiados por ahí, quien quita un. No Yo sé... le escuché a, a Pedro Freile medio, medio, medio muy cercano al a correísmo, porque él decía que en las filas de Transforma hay muchas personas que estuvieron en el correísmo y que son valiosas, y que el correísmo hizo cosas muy bien. O sea, me pareció como medio conciliador, no sé con qué intención, y les pongo el otro escenario. Digamos que no se lo bajan a Topic, que reconsideran. Uh -huh. Topic se puede llevar por delante a Novoa? ¿Para una segunda vuelta? Todo o sea, es un escenario Daniel Novoa versus Topic, dices tú. No, no, digo un escenario no. Luisa y se lo coma Topic. topic. Ah. Ajá. Es, es probable, es un escenario probable. Ah, ahí sí yeah. es probable. Sí. O sea, si esto, si esto de los apagones se mantiene hasta, por ejemplo, principios de enero. Ajá. Olvídate. Olvídate. Yeah. Y olvídate. en un escenario y ahorita, Luisa y uh -huh. Topic, Topic tiene mucha más fuerza para llevarse también a Luis. ¿O no? Mm. O el voto Hay por que jugarla hay que jugarla, ya. hay que jugarla, hay que jugarla. Este ahora hay porque... que tomar en cuenta algo, creo que no se ha mencionado mucho, pero Topic no es un empresario cualquiera, uh -huh. es un empresario tecnológico. Ya. Con todo lo que eso implica, eh, el man tiene acceso a una cantidad de data impresionante. Eh, no, solo por, no solo por el tema de seguridad, sino sabemos que tiene empresas de seguridad sino por el, su, el servicio de Internet. Es decir, Topic vendría a ser una mezcla de, sería nuestro propia eh, especie de Zuckerberg, de alguna forma. Y eso le da una ventaja sobre el resto. Tiene acceso a datos demográficos mucho, mm, eh, digamos, mucho más segmentados y rápidos que el resto. Y estoy seguro que él está jugando con eso en su campaña. Y eso es algo que no se menciona demasiado. Pero a, a, a alguien con esa cantidad de datos no debe ser subestimado de ninguna forma. No, sobre todo eso. Y ahora, entonces, el TCE, Omar, ¿tú crees que sí tenga esa decisión en contra de Topi, teniendo en cuenta de todo lo que decidieron? A ver, lo que más me sorprende es construye, porque construye, se suponía, o decíamos, de hecho, que hizo un pacto para salvar a Palencia. Y de repente, después del pacto, le dicen que no y la Anita Galarza no va de asambleísta. O sea, ¿le salieron el, tipo, el tiro por la culata? ¿No respetaron el acuerdo? ¿O qué pasó ahí? Mm, yo le decía ayer, a mí me sorprendió, me pareció bastante tibia la respuesta de Construye después de conocerlo del TCE. Yo pensaba, a ver, si a mí me eliminas, si a mí me eliminas mi lista de asambleístas nacionales, yo lo quemo todo. Claro. Pero Construye salió, ah bueno... Son los designios de Dios. Dios sabe por qué son las cosas. Dios los pone en los lugares en donde hay que dar las batallas. Yo, ¿eh? Todo es Pero culpa sí. de Alias Baby. ¿no? De Alias sí, Baby. exacto. O sea, me crees pareció que hay un de poquito. Trans? Cuénteme las teorías conspiranoicas. Sí. Pues o sí, sea, yo creo ¿sabes? que hay probablemente hay algo que no sabemos. No vemos, claro. sabemos que no lo vemos, claro. Que no lo vemos. Probablemente hay algún otro tipo de, de tato O. Oh. También podemos ir a la fácil y pensar que simplemente eh, el, la pelea personal de Ana Galarza eh, tuvo su consecuencia final. Pero yo creo que hay alguna especie de trato que, que nadie aquí sabe, ¿no? Al menos nosotros no, no, no podríamos terminar de dilucidar. Oh, uh -huh. Ok, ok, ok. Entonces se va a poner buenas estas elecciones. Voy, voy con las últimas eh, preguntas, señores, que estoy preocupada porque entró una vez a la casa. No. Y la perra está con... con ay, no, Dios mío, le va, le va a picar la abeja. Vamos a poner la promo de, de Guayaquil para poder eh, coger a la perra y llevarla al cuarto. Por favor, Davidito pon el video de Guayaquil en este momento para poder llevar a la perra al cuarto y que no se me muera o que le pase algo. Mira, chica, ya se la comió. No, no se señor. la comió. O sea... Davidito, como no me pone la promo, ¿Cómo? no puedo salir de aquí. Levántate de pantalla, y nosotros nos quedamos. Que... <laughs> que... bueno, nosotros jugamos de otra. No podemos leer comentarios. Tracala porque No Ingo. estamos en vivo, estamos en muerto, pero eh, tracalada de Ingo, no se olviden de suscribirse, compartir, hacerse miembro para que este lindo canal crezca más de Esto lo pues que. Esto es de... Benihir. Esto es, o sea, es, lo es ben otro sí, por Bueno, gracias. Deja tu like, hermano. Deja tu like. Un saludo sí. para todos los migrantes. Un saludo para todos, así que dejen su like, suscríbanse a Ingo, que eso también les ayuda, hagan sus aportes en el super chat, hagan sus aportes por todos los canales que puedan porque hay que resistir y sostener estos proyectos periodísticos independientes y hay que aguantarles y ustedes son, ustedes son nuestros auspiciantes, ¿ya? ¿Se pudo rescatar? Muchas Nuestro gracias. poder tras el poder. La, la había ya matado, me da pena porque las abejas hay que cuidarlas, pero ya la había ya pisado y todo y por suerte no le picó entonces ya lo salvé ya la recogí entonces ya está salvada. esta perra es lo peor lo peor lo peor. yo no sé por qué tomé estas decisiones es muy linda pero muy problemática gracias amigos los que están conectándose que se me había olvidado decirles gracias por suscribirse por estar aquí pendiente por estar comentando por poner el like y por seguirnos en ingo.es .se sobre todo para que sigan también si no los han seguido a los outsiders aunque mi público también siempre está mencionándoles chicos y por eso hicimos también este este multiverso decirles también, porque me faltan algunas preguntitas, no se me vayan todavía. Que tienen una última oportunidad para sacar tu tarjeta a la Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Tienes hasta el 31 de octubre para asegurar tu ahorro diario. Solo debes ingresar a www.laguayacagye.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Y ahora sí, vamos con el videito para seguir con las preguntas aquí en ingo.es en el multiverso. Llegó, llegó tu mejor movida con la Guayaca es más fácil la. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE, Elecciones Generales 2025. Excelente, ahí ya lo tienen, excelente. señores, así que pilas ahí con las suscripciones, pilas ahí con seguir a los outsiders y seguirnos a nosotros. Estamos conversando sobre la entrevista que dio también Daniel Novoa ayer eh, en TC Televisión. Y una de las cosas que estaba viendo es que, claro, los micrófonos totalmente sin cables, no estaban conectados, sino que tenían los corbateros, quisieron hacer tipo podcast, ¿no? Tipo, tipo YouTube, tipo lo que hacemos también nosotros, pero no les salió, ¿no? Se vio a dos personas que estaban como atemporales a lo que está sucediendo a nivel, digamos, de medios digitales. Eso también en imagen cuenta mucho, ¿no? Y ustedes sobre todo que trabajan en medios digitales y que hacen esto a diario. O sea, fu estaban fuera, fuera de tiempo, ¿no? Es, es, es tratar de pretender o de fingir algo que no son. Uh -huh. eh, de este, digamos, todos, todos sabemos que la, la estética de la comunicación ha cambiado, uh -huh. pero si vas a hacer, si vas a hasta tener una puesta en escena de un podcast, hazlo como un podcast. ¿Por qué poner los corbateros? Y entonces, si se te complica poner los cables, entonces no los pongas y anda con los corbateros solo. ¿Por qué querer impostar algo que no te sale? Eso, eso no da. Si hay algo que pasa con los medios digitales y es la gran razón por la que los medios tradicionales están, eh, están perdiendo mucho campo, es la espontaneidad de la cosa. Okay. Nuestro, nuestro programa es la viva muestra ello. Nuestro programa no debería funcionar, Alondra. Nuestro <laughs> programa es un mal producto. No un okay. producto es que... Tenemos mala estética, no nos andan los micrófonos a veces, las cámaras se ven pixeladas, pero aún así ayer metimos 2.000 personas en vivo claro. y, y 19.000 visualizaciones. ¿Por qué? Por la espontaneidad, porque decimos lo que nos parece. Porque es la conexión que se tiene con el público, señores. Exacto, ¿Es entonces, uh -huh. entonces, claro, no es simplemente agarrar y poner una estética, que claro. es que el contenido se sienta honesto. Exacto. Y la entrevista no se sintió honesta. Entonces, así si no sé. se sienta honesta, no da, no da. No, es y, 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 y no solo por la escenografía se sintió honesta, sino que no daba, no daba para absolutamente nada eh, de honestidad, ni tanto del presidente ni tanto del periodista. Entonces, eh, yo creo que tal vez TC Televisión no tuvo la capacidad de armar un, un set, y me parece raro, ¿no? Porque tiene profesionales también muy buenos ahí, pero no tuvo la capacidad para armar algo bien chévere. Pero lo que pasa es que también siento yo que Daniel Novoa no da para la espontaneidad. Entonces tenían que asegurarlo, o sea, ni siquiera fue en vivo, no podía tampoco ser en vivo, fue algo pregrabado. Lo que decía Omar de los silencios mientras estaba haciendo una suma en un papel, o sea, nada da para la espontaneidad. Simplemente tiene que ser todo pregrabado, tipo modo TikTok, para que alguien pueda entonces tener una conexión con Daniel Novoa. Claro, es para sacar no lo los clips. Uh -huh. Uh -huh. Estaba hecho para sacar clips. Hoy vas a ver los clips de cada extracto como si hubiera sido entrevistado por Joe Rogan, este, claro. y, y no, fue entrevistado por Rafael Cuesta, entonces da lo que da. Eh, claro. Y yo creo que fue un plan ahí de la Secretaría de Comunicación, ni siquiera de TC, o sea, la puesta en escena fue idea de la Secretaría de Comunicación, y, y por sabemos que, que sea... la Secretaría de Comunicación es claro. medio. No, no Omar, es muy... ¿por qué crees que sea también ¿Mm? que la Secretaría de Comunicación también esté manejando esto? Yo he visto varias cosas. Uno, cuando el presidente no habló, eh, se perdió por completo y después salió a darle la condecoración a su padre. Todos los medios le decíamos: Eres un cobarde, no estás saliendo a hablar. Pum, salió el presidente. Eh, cuando salió la cadena nacional, la primerita, que en vez de hablar de la crisis energética habló de no sé cuántas hectáreas de coca, eh, la gente se lo dijo: Pum, sale la otra, que es eh, los tres riéndose: Son Soles, La Manzano y él riéndose de la crisis energética, prácticamente, y diciendo que se va a solucionar con un pronter que estaba a tres kilómetros de distancia hacia la. Derecha. De ahí viene, no es que no está dando respuestas, vamos a sacarlo de TC Televisión. Omar, el presidente está trabajando y el equipo está trabajando de acuerdo a lo que dice la gente en Twitter y en TikTok, más no con la realidad. Están trabajando con grupos focales. ¿Ves? Están trabajando con grupos focales y están intentando satisfacer lo que le están diciendo esos grupos focales. Sí. Y esos grupos focales es lo que más o menos ayer reveló al país, Daniel Oa. Eh, y, lo, y en cuál tengo que darle algo de razón. Él en una parte él dijo, sí, he perdido votación, pero esa votación no se ha ido a otras candidaturas, lo cual es cierto. Uh -huh. Lo cual es cierto. Él está segundo en estos momentos. Uh -huh. Él está en el rango del 24%. Ruiz está en el rango de 28-30 y Topic está en el rango de 15. Uh -huh. Ojo, ojo, está, está cerca, está cerca. O sea, si esto continúa en, en picada... Te comienza a respirar en la nuca, Topic. Entonces, eh, él lo que, está, lo que está haciendo es hacer muchos grupos focales, hacer muchas cuales, e eh, intentar suplir. Ahora, el tema es que vivimos tal multicrisis en el Ecuador que inclusive en grupos focales es difícil identificar la verdadera molestia del país. Claro. Porque en una esquina te encuentras a alguien que está cabreado con los con los apagones pero en la otra cuadra te encuentras con alguien que le mataron al primo la semana pasada. Claro. Y en, la, y en la otra cuadra te encuentras con un man que perdió el camello la semana pasada y no encuentra camello. Y más allá te encuentras con un tipo que tiene un local que, que está vacunado. Y más adelante te encuentras con alguien que tiene la abuela, que no puede por el tema de los apagones mantener su respirador. Entonces está la multicrisis que inclusive en los grupos focales es difícil de identificar. La real molestia de la gente, porque son varios motivos para estar cabreados. Claro. Entonces, insisto, lo de ayer fue una prueba error, prueba error que hizo el gobierno y que lo va a ir puliendo con el pasar de las semanas. Uh -huh. Ayer no le fue... A ver, te aseguro que para el gobierno ellos están muy satisfechos con lo que pasó ayer. Yo te lo puedo asegurar, ellos están muy, muy satisfechos porque creen que eh, la gran mayoría de la gente vio un presidente humano, un presidente empático, que entiende la situación. Pero aún así van a ir puliéndolo porque esa es la imagen que van a tener que proyectar en campaña. Dios mío. Entonces, eh, eso es parte de lo que se viene y hay que estar preparado y era lo lógico. Era lo lógico. A, a Ahora... mí sí me quedan dudas de, de si el presidente es un ser humano de verdad o no. ¿no? Yo todavía, no, yo todavía no, logro, no logro tener una certeza. A veces yo siento sí creo, que es un yo, cyborg. Porque la inteligencia un... artificial es, es inteligencia y Daniel Novoa no la tiene. Entonces, no sé qué clase de inteligencia artificial o robot pudiera ser. ¿no? Puede no ser una, que... una versión beta, ¿no? Puede ser, eh... <risa> <risa> Puede ser que salió mal, no sé. Ah, eh, pero yo todavía no tengo una certeza, de verdad. Y después de la entrevista de ayer, menos. O sea, yo si intentaron ser empáticos, a mí no me generó empatía, ni, sentí, ni me sentí relacionado con él. Nunca sí. vamos a tener los mismos problemas, Nunca vamos a estar a la par. Él tiene otras cosas en su cabeza. Estoy seguro que a pesar de esta crisis habrá, no habrá sentido más de tres segundos de apagón. Eh, y, y la verdad es que desde ahí yo ya dejo de sentir que sea honesto de ninguna forma. Ok, ahora voy a cambiar un poco para ir finalizando la entrevista, pero quiero analizar las respuestas de los otros candidatos. Vimos y siempre les exigimos a los candidatos que tienen que darnos alguna solución para por lo menos nosotros sentir algo de empatía. Y lo primero que yo vi fue, bueno, a Marcela Guiñaga hablando muy correcta, sentada, dijo esto, esto y lo otro. Y todo el mundo empezó a decir... Qué bien, Marcela. Mira, ahí tenemos una representante. Incluso hasta dentro de la RC la pusieron a competir con Luisa González. Uh -huh. Que si retweets si y Luisa González, que si likes si y Marcela Aguiñar. Entonces, Leonidas sisa también, como en, la, en el mismo tiempo, habla y dice: Esto es lo que usted tiene que hacer. Tiene que sentarse, a hacer esto, hacer esto, hacer esto y lo otro. Y ahí vimos a un Leonidas Issa también enfrentando la crisis y dando soluciones que el presidente no daba. Perfecto, tenemos esos dos. A partir de ahí vino todo así, la bola de nieve de reacciones porque creo que se dieron cuenta de que eso tenía que pasar. Vamos a analizar tres reacciones que tengo ahí. Vamos primero con Luisa González para poner, por si acaso la gente no lo ha visto, un fragmento del video en donde ella dice, bueno, estas son las soluciones que también nosotros desde la Revolución Ciudadana planteamos y podemos poner sobre la mesa. Vamos a visitar. Querido Ecuador, en esta crisis eléctrica que todos sufrimos, mientras algunos pueden encender sus generadores y seguir adelante, muchos de nuestros hermanos no pueden ni siquiera llevar el pan a la mesa porque se han quedado sin trabajo. Esta situación está generando una gran angustia a miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber si podrán mantener sus empleos, sus negocios o pagar sus deudas. Hoy nuestros ciudadanos merecen como mínimo que sus líderes den la cara y estén presentes para enfrentar los problemas. Como presidenta de la Revolución Ciudadana y en conjunto con nuestras autoridades locales, alcaldías y prefecturas, hemos tomado la decisión de iniciar acciones. 1. Mantener la inversión pública para proteger el empleo. 2. Proceder con la suspensión de deudas coactivas. 3. Establecer espacios gratuitos de coworking. 4. Introducir las reformas legales para que los GATS, a través de sus empresas públicas, puedan invertir en proyectos de generación eléctrica. Y asimismo, exigimos al gobierno tomar acciones y primero aliviar las cargas económicas de las familias afectadas con créditos a baja tasa de interés y suspender de manera temporal los pagos de multas coactivas y créditos ya existentes con el sector bancario y cooperativista. Para que la desesperación no sea oportunidad para la usura contra el pueblo. Hasta Segundo, ahí, Exigir que los grandes de U Hasta ahí, porque igual sigue dando algunas otras opciones, exigencias, y que tiene que poner también sobre la mesa todas estas decisiones. Igual creo que vimos a la Sobanca también eh, tomar decisiones con respecto a ello, no porque Luis lo ha dicho, como dicen algunos, pero, pero digamos que también estaban ahí. Eh, ¿Qué pensamos? A ver, comienzo, Omar, ¿qué piensas tú de? Ya con todo el antecedente que hemos dado de Leonida gisa y Marcela Guiñaga, de esta respuesta y este video de Luisa González. ¿Cómo primero la ves a nivel, digamos, de narrativa y discurso? Y segundo, si le funciona también para la campaña todas estas propuestas que ha dado? No, sí, me parece una, una movida válida. Uh -huh. eh, quizás en algún momento alguien pudo decir, ah, como la vio a Marcela hacer lo mismo, hagamos lo mismo, ¿no? No creo que haya sido de esa manera, pero. Sí, es interesante en la parte que dice nosotros como uh -huh. RC, ya incluye a las autoridades locales que ellos tienen, al fin, al fin, uh -huh. ya lo están manejando de una manera no de yo, del yo, sino del somos, del nosotros. ¿Por qué? Porque también, no sé si vieron que Pavel Muñoz también salió en una sí. mini cadena por 22 minutos uh -huh. a explicar de cabo a rabo qué significa la crisis eléctrica en Quito. Entonces tienes a Marcela, faltaría quizás a Aquiles, aunque Aquiles lo está diciendo muy bien por parte de Segurep. Eh, tienes a Marcela, tienes a otros. A, a Paola, otra, a, a Paola, Paola. Entonces el tema es que ya se presenta como el nosotros. El nosotros estamos haciendo esto, no es que te proponemos, sino que ya estamos haciendo esto. Ahora. Por favor, quítele el sonido Avenger de fondo. No, no sé, no. Sí, eso, cuadra. eso te iba a decir. El, el sonido, sonido de, Avenger de, de fondo. Insertion. No sé, no sé. Hay otra, hay otro, puede ser algo más tenue, algo más sutil, pero el, el, el Avenger ahí de música, y me dirás, puta qué eres cargoso que a todos no, le gusta. No, 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 yo te diría que sin silencio, en silencio, o sea, habría sido un buen ejercicio igual de escucharla. Porque ojo, um, no es un video tan corto. Es no. un video como de dos minutos y medio. Dos Entonces, minutos cuarenta y siete. Exacto. Entonces, ya uh -huh. cuando le pones harto a Avenger de fondo, como que ya esa musiquita te envuelve y te molesta. Capaz y lo pones ejemplo, al final nomás, ¿no? Como para el cierre, sí. ¿no? yeah. Por último, en el momento del cierre del punch y, y, del, y del cierre, pero eso. Y de ahí me parece una estrategia válida eh, que creo que también es un mensaje más que nada para sus bases. Yeah. Porque dentro de las bases de la RC también está diciendo, bueno, ¿y dónde está nuestra no. candidata? Claro, ¿Dónde, eh, eh. Qué dice nuestra pase. candidata, cierto, Johan. Yo también pensé, ¿dónde está Luis? Yo cuando vi a Marcela sí dije, a ¿Mm? ver, Marcela sí es como figura pública, figura, perdón, eh, sí, o sea, trabaja en la en, en la prefectura, por ende también tiene mucho que ofrecer y mucho que proponer, es verdad. Pero bueno, ¿y dónde están los demás? ¿Qué piensas tú, Johan? ¿Lo logró Luisa? Yo te voy a decir lo que yo lo que yo pensé. A ver, yo venía desde el jueves, no, el viernes de la mañana. Anunciaron las 14 horas y vi las reacciones de todos y entré a, a las historias de Luisa González y lo que vi fue a Luisa celebrando el ascenso del Manta, fútbol club. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, estamos al horno, estamos mal. Eh, después vi lo de Marcela y dije, ah, mira, Marcela salió. Y cuando vi este video de Luisa que acabamos de ver, dije, ok, pasaron dos cosas. O Luisa ya tenía esto preparado y estaba esperando que el resto de gente reaccione. Sí. O fue consecuencia de, es decir, todos están hablando, entonces es momento de yo salir a hablar y decir, mira cómo trabajamos, mira cómo el RC que está electa está haciendo cosas y este es nuestro plan nacional, básicamente, para sí. cuando lleguemos al poder. Yo no sé si lo habrá logrado, pero sí es refrescante que esté hablando del tema y que no se esté enfocando en otras cosas. Sí, sí. es refrescante verla agarrar la coyuntura. Y decir, oigan, no se olviden de mí, que aquí estoy. Para mí sí es bueno ver, ver eso de ahí de un candidato. Y que no está de modo confrontativa tampoco, ¿no? Lo típico Exacto. de la RC, no porque tú, porque no sé qué, no sé qué. Sino que también, mira, vamos a proponer y estas son las cosas porque ya estamos cansados, pero de modo, de modo muy sobrio, ¿no? Dejar, dejar el ya lo hicimos por estamos haciendo. Exacto. Eh, estamos ya. haciendo, okay. que es importante no. y qué es lo que la gente quiere. Ya, voy a otro, porque justo lo vi ahora y es Henry Cucalón. Ojo, el mi antecedente, el que pongo antes de presentar el video, ante la discusión de lo de Mónica Palencia, de lo de construye vendido, de que si Félix Juan lo compró, de que ya no está en el TCE, el Cucalón no había salido para nada. Y todo el mundo, y además sabemos que en el juicio político de Palencia, ni siquiera fue Palencia, los protagonistas de eso fueron Construye y todas las críticas iban a Construye. ¿Con qué cara iban a pedir seguridad después de que simplemente apoyaron a Palencia? ¿no? Y Cucalón no ha salido. Salía la vicepresidenta, que me daba risa porque lo ponían en Twitter. Ella ponía un video y decía a la gente, ¿y usted quién es? Y él le decía, soy la candidata a la vicepresidencia con Henry Gugalón. Ay, ay, ay. Y la gente, igual ustedes saben cómo son de burlones. Y recién veo este video de Henry Gugalón que sale con la candidata a la vicepresidencia. Veamos. Vamos a reformar las reglas arcaicas de la contratación. Vamos con el contrato por horas. Para nuevos trabajadores. Repito, para nuevos trabajadores. Todo cambió, el mundo cambió y los jóvenes lo saben. Queridos jóvenes, podrán uh -huh. trabajar las horas que necesiten. Y las madres podrán trabajar por horas sin descuidar a su hijos. Los emprendimientos, los restaurantes podrán salir adelante y no fracasar. No te dejes engañar por sindicatos pipones y por los atrasapueblos. Ellos no saben lo que es buscar un empleo. Sus estómagos no están llenos. Los tuyos, no. Soy Henry Pucalón. Soy Carla Larrea. Y tenemos soluciones para el Ecuador. Bendito Señor. Oigan, nice. <laughs> los pueblos. ¿Se acuerdan cuando Daniel Novoa le dijo atrasapueblos a los que iban a votar en contra del trabajo por horas? ¿Quiénes uh -huh. son los atrasapueblos, los que votaron más del 60% por el no en la consulta popular, que no quieren trabajo 70. por horas? Casi, Casi el 70? 70%. ¿Cuál es la a Atrasapueblos posición? es el otro, es básicamente claro. la, la El atrasapueblos y, y, siempre es el otro. Y como dice, ojo, para los nuevos jóvenes, ¿no? O sea, para, para los jóvenes, o sea, los nuevos trabajadores, y se enfoca en los jóvenes. Está Henry Cucalón tratando de llamar también a ese sector. Que, que Novoa llamó en su momento Y le dio el voto, Omar Sí, pero yo no sé si le da eh, A Cucalón como para eso O sea, solamente viendo la composición del video Veo, veo a, a, Lo que intentan hacer, ¿no? Edición rápida Pero es el, es el man sentado en el mismo lugar Viendo otros lados con una taza de café vacío Sí, es el no papá sé, tratando de ser tiktoker O sea, es un papá, sí, no, un abuelito no, tratando de ser tiktoker Está difícil, está difícil la verdad es que no Omar, difícil. ¿le llega a los jóvenes Este discurso? No, no creo, no creo. Uh -huh. No le llega a los jóvenes, le llega más al, a sus votantes, que uh -huh. es una clase media mayor, uh -huh. mayor. O sea, el voto de construye es un voto conservador mayor, eh, el que cree que todos los males de este país arrancaron en 2006 o con la Constitución satánica. Entonces está yendo por allá, está yendo para allá y olvídense, o sea, él se va a apropiar de la base de manta, se va a apropiar del tema del trabajo por hora, se va a apropiar de, de supuestamente que la constitución no permite la inversión privada, todas esas cuestiones. Ahora, uh, yo estoy totalmente seguro que alguno de los tres candidatos que te voy a mencionar va a proponer una asamblea para cambiar toda la constitución. O será Andrea González, o será Henry Cucalón. O será Daniel Novoa. Yo creo que Daniel Novoa está aguantando a enero para llamar a una asamblea constituyente. Uh -huh. Esa va a ser una. Esa va a ser Andrea una de sus González ya este... dijo que hay que reformar la paz. Sí sí, ¿no? sí, 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 es cosa verdad. Es verdad. Esa. Ella ya lo ha dicho, pero bueno, su voz es marginal. Sí. Eh, realmente en esta campaña, realmente su voz es marginal. La verdad es que no sí, aparece. Ha, sido más, ha sido más utilitaria para el gobierno que otra cosa. ¿no? Sí, ahorita es una herramienta de gobierno. Eh, pero. Es más, lo he visto más a Lucio ahí con los borreguitos, con los cartones, Ajá. que a ella, sí, sí. que es la, la presidenta. Pero yo sí creo que Novoa va, y Novoa ayer dio un, dio un, por ahí una contestación en donde hablaba de la constitución. Ya. Entonces, para mí, una de sus cartas en la, en la campaña, aparte de aparecer Fito, a, aparte de, de, bueno, no sé, porque mira, ya sacó la, 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 base de manta, ya sacó lo de los partidos políticos. Obviamente, él está gestionando con que salga la, la, la alerta roja de Interpol para, por algo, sus viajes constantes. Él está gestionando internacionalmente que lo capturen a Rafael Correa. O al menos que salgan con una declaración tipo, bueno, estamos analizando la posibilidad de capturar a Rafael Correa. No, vos está ya. en eso. Yo siento que está en eso, claro. No, por, el, claro. Digamos, el, el mensaje este de Estados Unidos prohibiéndole la entrada es como un... Sí. Un adelanto, un abrevo sí. Yo entrevisté sí. a Hitor a, a Martínez, que es abogado también de, de, bueno, de Glass, fue también de uh -huh. Asanche, etcétera Y él justo también mencionaba esto, que primero que Estados Unidos está eh, apoyando a Daniel Novoa en términos de campaña, pero sí me dijo que la Interpol es una institución, una organización, o sea, digamos que es impenetrable en ese sentido y si ellos uh -huh. ya han declarado que es un tema netamente político y que no hay cómo eh, poner una orden de captura no lo harían pero claro para Daniel Novoa sería la victoria en una no, primera claro. vuelta no, no pues a ver para yo estoy seguro que si este man logra algo así es capaz de exponer y hacer una rueda de prensa en la refinería del Pacífico con Clash y con Correa. No, pues una no foto le dejes idea a Irene Vélez. No le des es... idea a Irene Vélez que lo <laughs> o sea, esté viendo, por favor. La, Les pongo la, el la... último video para, para dejarlos irse, en, eh, mis niños. Henry Cronfle, Henry Cronfle que decía Carolina Ávila, que está tomando también la posición de Topic por si acasito. Y este es el video, un poco más pequeño, más corto, pero que muestra el señor Henry, que va, que va por el Partido Social Cristiano. Nos tienen en la mierda. <laughs> ya basta. El país entero está paralizado, cual muñeco de cartón, mientras el gobierno nos deja en la oscuridad para gestionar solos nuestras soluciones, porque el gobierno no las tiene. La prioridad del gobierno son las elecciones y no resolver este desastre en el que han metido al país. Este año, todos los problemas se han empeorado. Estamos castigados por la ineptitud de un gobierno que no puede ni siquiera garantizar la luz. Lo vamos a ejecutar en nueve meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica también. Cada corte de luz es un golpe directo a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros negocios. Cuidado ecuatorianos, este no es solamente un problema energético, esto afecta a nuestra economía. El país está en peligro, sin producción, sin seguridad, sin salud, sin educación, sin luz y sin una solución. ¿Hasta cuándo vamos a seguir arriesgando lo poco que nos queda? Estamos en manos de inexpertos, incapaces e improvisados, en vez de estar en manos técnicas y conocedoras para aportar soluciones y auditar cada acción relacionada con la grave problemática que vivimos. Ecuador es real, no es un juguete de cartón. Sus problemas se solucionan con capacidad y no con TikToks. Ahí está el Henry Gronfle, que de todos, de todos es, a ver, el PSC tiene esta narrativa. Siempre han sido así, de hecho nos hace reír. El ven para mearte, el ven que no sé qué, el muñeco de cartón no sé qué, el año viejo mal armado. O sea, el PSC tiene la costumbre de realmente hablar de esta forma que es muy, muy guayaca, ¿no? Entonces, pero digamos que sí enfrentó el enemigo común, ¿no? Y lo dijo directamente. No es un Henry Cucalón y no es un Luisa González. Es, estos son los inexpertos, estos son los que nos sirven y bueno, nosotros sí servimos. ¿Qué piensan de esto? Yo en lo particular siento que este video para mí fue como mucho más efectivo que el experimento que hizo Cucalón uh, y eso que ambos vienen de la misma escuela ¿no? pero como dice como dicen en Guayaquil, los, los, los nebot babies siempre se canibalizan entre ellos eh, yo creo que Henry Croft en este video fue mucho más efectivo, mucho más directo y nunca perdió su esencia no lo ves tratando de hacer algo que él no le da lo pusieron no. a hacer lo que él sabe hablar eh, a su modo, a su estilo, este, sin, sin, sin hacer ninguna pose que no, sea, que no se sienta propia. Entonces, desde ahí, yo creo que puede estar pegando a, a, hacia sus votantes o hacia el voto social cristiano, sin duda, un video así. ¿Omar? Sí, es verdad. Es, es también, a ver, ahorita todavía están buscando a sus nichos. O sea, sí. los mensajes que están enviando los candidatos es para su nicho. Inclusive, como ya les decía, lo de ayer de Novoa es para su nicho. No es para, todavía, todavía no están con estrategias para capturar el voto flotante, el voto indeciso. Es para consolidar sus nichos. Es lo primero que siempre tienes que hacer, consolidar tus bases. Uh -huh. eh, y eso es lo que yo siento, ¿no? El, el PCC sí la tiene complicada porque sus bases están dispersas. Ya no es esa misma potencia que tenían en, en años pasados. Hace 10 años el PCC todavía tenía como bastión Guayaquil. Hoy no se sabe qué es el PCC realmente. Uh -huh. En Guayaquil, por ejemplo, hay muchos que se han ido para ADN, otros para Reto, otros han, han, han ido a la RC, otros están en la nada. Entonces, eh, caramba, yeah. eh, están, están en la búsqueda de, de seducir, de engrupir, como decimos en el barrio, a, a sus propias bases, a sus propias bases, de enamorarlas y a partir de eso, eso sí, salir a pelear el, el voto indeciso. Ok, ya veremos entonces después. Amigos, eh, nada, a modo de resumen, así como les pregunté al inicio, eh, observaciones, ustedes están allá en Ecuador, eh, me imagino Omar y, y, y Johan que tienen hijos también, hoy me levanté y dije, Dios mío, los niños en las casas, ¿cómo los, cómo los diviertes, cómo los mantienes, cómo, cómo hacen? ¿no? Eh, entonces les pido nada más un, un cierre desde el punto de vista más humano, como el presidente daniel novoa. de cuál es el sentir que ustedes ven allá en ecuador. yo no estoy. yo solo estoy viendo redes. estoy viendo y analizando. pero ustedes, cómo ven a los ecuatorianos? no solo en términos políticos, sino realmente eh, en el día a día. cómo lo están viendo? Eh, yo percibo mucha, mucha desazón. Eh, yo percibo pesimismo. Pero al mismo tiempo, eh, ese, siento que también las personas están como que tratando de encontrarse, de encontrar una solución a los problemas emergentes, que no tiene que ver con la resiliencia, sino con el hecho de que tienen gente que depende de ellos. Entonces, claro, por ahí se escucha a mi hija gritando eh, sobre lo que decías. Pero, por ejemplo, si si nos, si nos colocamos a conversar con las personas en la calle, todos van a insistir con lo mismo. Ya quiero que se acaben los apagones. ¿Hasta cuándo? Ese es su problema emergente ahora. Y después eso evoluciona en otras cosas, no? El problema de seguridad, el problema, eh, digamos, de la pobreza, los problemas económicos, los despidos, la falta de consumo. La gente está comprando menos carne. La gente está comprando menos cosas. Entonces, yo percibo esa, ese pesimismo. Ahora, también es cierto que eh, nos hemos identificado por pasar un problema tras otro sin, de, sin superar siquiera. Eh, justo en la mañana hablábamos que pasamos desde octubre del 2019 el paro, pandemia, apagones seguidos, apagones en lazo y apagones ahora. Entonces, eh, no salimos de un evento traumático que ya entramos a otro, y yo no sé cómo eso puede terminar influyendo también en la, en la mentalidad de la población, y eso es algo que me preocupa también. Okay, eh. Omar. Eh, sí, hay... hay desesperación, hay angustia, hay cabriadez, hay hastío, hay hastío, pero ojo, eso no significa que sea un hastío contra alguien en específico. Uh -huh. Yo, yo sí creo que el resto de candidatos presidenciales tienen que saber leer la situación señores sí hay un malestar y hay un malestar contra un gobierno pero no crean que es del 99% no lo crean en serio no lo crean no lo crean y no se confíen ah la gente está cabreada ya, ya, ya valió Daniel no. no 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 lo crean no lo crean chicos está ahorita segundo con todo lo que ha pasado está segundo ¿Ya? Y, con, y la tienda de Tiro, o sea, no es que está tan lejos de Luisa González. ¿ya? Entonces, señores, entiendan, hay que empezar a leer más a la gente. Hay que empezar a leer a más a la gente y no dejarse llevar por tantas eh, eh, subjetividades de yo creo que, ah, como mi tía está enojada, todo el país está enojado. No, no. Hay que hacer mucho trabajo de campo y saber leer la situación. Pero para eso se necesita inversión, se necesita tiempo. O y... sea, está, está un empujoncito igual, ¿no? Como tú dices, Omar, está en segundo lugar. Pero la gente, yo entiendo lo del sesgo de confirmación y todo eso, uh -huh. de que, ah, sí, mi tía está mal, todo está mal, pero como tú dices, a ver, no es así, no es así, eh, ¿por qué crees que sea? O sea, ¿por qué crees que la gente igual todavía lo pone en segundo lugar? ¿Es el odio? El ver, hace tres es? meses, hace tres meses Novoa estaba a tiro de gracia de ganar en primera vuelta. Hace tres meses. Uh -huh. Y ahorita ya no está. Y ahorita se complica bastante el escenario de que él gane en primera vuelta, que es casi imposible. Ahora la pregunta es, ¿pasas a segunda vuelta? Esa es la pregunta. Eh, ahora, ¿por qué te digo que tiene todavía esperanza el gobierno? Porque esto a la larga va a, va a terminar. Esto a la larga, va, en algún momento va a llover. En algún momento va a empezar a llover. Y se va a acabar por unos meses los apagones, como nos ocurrió en abril. Sí. En abril, mayo, se solucionó esto porque empezó a llover. Uh -huh. Y por eso tuvimos luz mayo, junio, julio y agosto. Pero ya en septiembre nos jodimos nuevamente. Entonces, eh, el tema es que, a ver, el gobierno va a poner todo de sí para que en diciembre se acabe esto. Apelando a la poca memoria que a veces tiene el electorado ecuatoriano. Ya. Yeah. Exacto. O sea, seamos sinceros. Seamos sí, sinceros. Sí. El gobierno... El gobierno va a apostar a terminar esto antes del 15 de diciembre. Claro. Esperando que Navidad y Año Nuevo nos hagan un barrido mental, shhh, nos limpie todo sí. y arranquemos un, un 2025 con campaña electoral. Porque ni sí. bien regresamos el Año Nuevo, arranca la campaña electoral. Todo, en eso sí estoy <laughs> completamente de acuerdo porque siento que además eh, es tanta la violencia que ha sufrido el pueblo que tener una solución ya automáticamente dice, ay, es como cuando te roban y te dice, pero gracias a Dios estoy viva. O sea, no, me dejó los papeles, que, me dejó los sí, papeles. Me, ay, gracias a Dios me dejó la cédula. Sí, básicamente es eso lo que está viviendo el ecuatoriano. Si le resuelve esto antes del 15 de diciembre y puede poner su arbolito, y puede encender, y puede cocinar su pavo, y puede hacer Reelección. una reunión, sí, en, en Navidad y fin de año, el, el pueblo, o sea, esta gente sobre todo va a decir, ah, bueno, pero me solucionó para fin de año tome mi voto eso puede y no pasar... hay a ver Ajá. y no hay que culparlos no no, no, sé no, no. Que, Dios, no no sé qué qué puedes hacer no puedes ir y juzgarlo claro. Digamos, está, está siendo golpeado liquidado ¡Wow! reacciono porque el voto es sensorial el voto es una reacción eh, de momento La, el, sobre todo en este país llega eh, llegas al día del voto y ahí piensas capaz por quién votar Claro, o sea, yo digo, estoy entre eh, 50-50, o sea, no puedes culpar al votante porque en definitiva es parte de la democracia, es parte de las elecciones y es parte de los sesgos que tenemos, etcétera. Y el otro lado es como Caramba, después, mira, después te estás quejando. El otro día veía una de las mayores troles eh, que están por ahí, que es una persona real que se pone un montón de filtros diciendo que el gobierno tiene que garantizar, o sea, que el Estado tiene que intervenir. Después de que lucha contra todas las personas que estamos diciendo que el Estado realmente tiene que intervenir, y después que los insulta y no sé qué, ahora le está pidiendo a Danielito Novoa. O sea, no jodan. O sea, hay momentos en donde tú dices, sí, no hay que culparlo, pero por el otro lado es, caramba, pero... Pero vamos, vamos a decidir, o sea, vamos realmente a racionalizar y a pensar más no votar con el corazón o con el hígado, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Como dice Omar, también es pronto y cada uno está pelando a su nicho y vamos a ver si Daniel Novoa ha, ha tenido algún resultado. Lo que yo he visto, para resumen y terminar esto, es eh, como estamos grabando esto en horas de la mañana, son las 2 y 39, hora Ecuador, lo estamos poniendo en la noche, eh, pero estoy viendo que al final el gobierno tampoco está moviendo mucho de sus troles, tampoco está moviendo mucho de su contenido. En redes, también en TikTok, no lo he visto mucho, o sea, siento que no está aprovechando al máximo este Daniel humano que quisieron proyectar. Y están dejando que la crítica hable muchísimo, que otros candidatos respondan, y ellos simplemente no han dicho, no han dicho nada. O sea, no han llevado el discursito. Hasta esta hora. Veremos, veremos después. Así que, mis queridos amigos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados y por darme ese poquitito de corriente que han tenido para, para poder hacer este enlace. O sea, yo creo que el, el mensaje. Y... Creo que los troles se están quedando sin mucha argumentación también. Eh, yo creo que cuando, cuando llega la mañana y está en el grupo de WhatsApp y viene el mensaje de, de la agencia o de la secretaría diciéndole, hoy el tema es este, ya no tienen mucho tema del cual, del cual hablar. Hoy van a hablar de la entrevista de ayer, pero porque no hay mucho más. O sea, ¿de qué, ¿de qué más vas a hablar hoy si tienes a la gente realmente enojada? Entonces viene alguien con un mensaje a favor del gobierno. Y lo van a reventar insultos. Y está bien. Porque así es el huevo aparte. Tú, tú eres troll. Te dedicas a insultar. Aguántate los insultos que te vengan por defender un, una gestión terrible como la que está defendiendo ahora. Es más, me di cuenta el fin de semana midiendo las palabras clave, viendo en Twitter cómo estaba la cosa, que todos los mensajes de los trolls tenían muchas más respuestas que likes. Y obviamente las respuestas no eran bonitas. Claro. Le, le, lo más lo más lo más bacán que le decían era troll pagado entonces yo creo que se están quedando un poco sin argumentos pero claro en este país la coyuntura nos arrastra entonces si mañana hay alguna pirueta que sirva de forma mediática la van a explotar hasta el cansancio ok está bien Está bien, mi querido Marque, sé que estás ahí, estabas hablando ahí, no sé si con familia o algo, así que ya los dejo, los dejo. No, no, tranquila, no, un saludo a todas las personas que nos han aguantado durante este tiempo, eh, un saludo a Londra. Eh, no, sí, al ecuatoriano solamente le pido que la resiliencia no se convierta en sumisión. Eh. es lo único que pido, porque ya esa palabrita ya me está cabreando bastante, eso de la resiliencia y que somos resilientes y la resiliencia que la resiliencia, que está bien, que es una cualidad, que está uh -huh. bien, que somos, en esta parte del mundo siempre hemos, hemos sido golpeados por todos los lados, ¿no? Uh -huh. eh, y hemos aguantado. Está bien, pero que eso no se convierta en, en acostumbrarnos a esta situación. Yeah. No lo podemos permitir, no se puede permitir que, que nuestra normalidad sea no tener luz durante 14 horas del día. Uh -huh. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Solo eso. Te agradezco el otro que la, resi la resiliencia no se convierte en sumisión, y me parece excelente. Uh. Eh, oye Omar! ¿Se me Perdón, pasó? me morí, me Perdón, morí, no sé Omar, qué pasó. Sí, no, ya, ya, ya se está muriendo, son los cortes, son los cortes. <laughs> ya váyanse, váyase, gracias, los quiero mucho, muchísimas gracias. <laughs> Perdón, muchas gracias. No. Chao, chao. Ahí están eh, Omar Jaén y Johan Mejía, que les di una confundida de nombres, a uno le dije un nombre, al otro le digo. Pero me encantó, me encantó porque pudimos analizar poquito, poquito, pero algo, porque en la tarde también analizamos muchísimo más eh, fragmentos de los videos eh, de, de la entrevista de Daniel Novoa con Rafael Cuesta, ¿no? Entonces, hoy pudimos hacer hablar entre periodistas para, para ver qué es qué mismo, qué, qué mismo pensaba también la gente, qué piensan los colegas, los de este lado de acá. ¿no? los del lado de acá porque los otros como dijimos al inicio eh, algunos están diciendo que hasta es el mejor vocero del gobierno cosa que es terrible de pensar pero bueno ahí está señores muchísimas gracias por conectarse eh, por favor pongan like eh, cuando yo no les menciono que pongan like ustedes no ponen y se les olvida entonces pongan like en el dedito en la manito para ahí con el, con el pulgar arriba para que este video se pueda ver un montón espero que se hayan conectado no sé cómo cómo están ustedes eh, me imagino que también con toda esta cantidad de horas sin energía, ojalá puedan ver el video después, ojalá puedan estar atentos a esto, pero aquí estamos y seguimos comunicando, seguimos haciendo información, seguimos entrevistando y trayéndolo ustedes también a la gente que usted quiere escuchar para hacer estos multiversos, pero siempre es bonito el análisis, siempre es bonito el debate. Hoy estuvo con nosotros Omar Jaén y Johan Mejía, que es de los Outsiders, son de los Outsiders, para que también los puedan seguir como medios digitales y estamos haciendo estas conexiones totalmente necesarias. No solo analizamos la entrevista, sino que también analizamos qué dicen los demás actores políticos con respecto a Daniel Novoa. Si bien esto es grabado porque, necesito que lo entiendan también, eh, hay problemas de conexión en Ecuador. Hay problemas de energía eléctrica, siempre estamos ahí, lo importante es que usted esté pendiente, gracias a los que se han conectado gracias a todos los que han puesto like, gracias a todos los que se suscriben y son parte de las membresías y ojalá también hayan aportado en el super chat, yo hoy lo veo ahí mientras estoy conectada y mañana puedo mencionar a los que aportaron, de verdad, gracias por eso y decirles que tienen la última oportunidad guayaquileños y guayaquileñas para sacar su tarjeta La Guayaca y seguir disfrutando de la tarifa de 30 centavos en la Metrovía, tienes hasta el 31 de para asegurar tu ahorro diario solo debes ingresar a www.laguayacagye.com, seguir los pasos y listo. La Guayaca es tu mejor movida. Nos vemos mañana a las 13 horas 30. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que son parte de este programa tan lindo que hacemos con ustedes y para ustedes. Mañana a 13 horas 30 en vivo aquí en Ingo.es en su programa Ingobernable. Los quiero. Chao. Llegó, llegó tu mejor movida con la Vallada, es más fácil la vida. Extendimos el plazo. Inscríbete hasta el 31 de octubre para mantener la tarifa de 30 centavos en la Metrovía. Recuerda que solo accedes a este beneficio una vez que tengas tu tarjeta. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Autorización número 3228 CNE, Elecciones Generales 2025. Necesito su ayuda. Anoche mataron a una mujer. Fuiste tú. Yo no soy salvaje, soy cristiano. Acaban de matar a una mujer en sus tierras y usted se preocupa por esto. Déjeme decirle algo. De cristiano a cristiano. No les meta ideas raras en la cabeza a mis indios. Tenga cuidado, don Alfonso. El hambre puede llevarnos a hacer cualquier cosa. Padre Nicanor, tiene que venir rápido a la hacienda. Doña Lucía se está muriendo. Mita Juana. No es natural. Todo es natural, padrecito. Sus creencias no le dejan ver ciertas cosas. No podemos dejar que muera más mujeres. Los hombres cultos un día entenderán que las cosas extrañas tienen explicación.